a prestar el alma para estar en la escena. Y por eso, en el Día de los Actores, un fuerte aplauso para recibir a Víctor Hugo Martín. Ya está aquí con nosotros, ¡oh! Víctor Hugo Martín, de verdad, un gran actor. Obviamente ustedes lo conocen, lo han visto en películas, en el cine, obviamente del teatro, porque es actor de teatro. Y nosotros estamos felices de que estés entre mujeres, aquí en la Casa de las Mujeres en TVC. ¿Cómo te sientes? Feliz entre mujeres. Bienvenido. Sí, te ves una sonrisota. Ya eso habla de que pues está contento, digamos. Sí, ¿no? Oye, qué gusto tenerte por aquí. Aparte, bueno, como lo comentaba, ¿no? En un día tan especial, sí, estamos festejando el Día del Actor. ¡Felicidades! Actorazo. Qué hermosa coincidencia. Muchas cosas has hecho. Sí. Quisiera que nos platicaras, porque tienes una gran trayectoria. Bueno, obviamente te recordamos, bueno, como un gran actor en Sexo, Pudor y Lágrimas. Yo creo que eso es un sello fuertísimo dentro de tu carrera, que incluso hasta de ser difícil de pronto. Bueno, ya, ese ya lo dejé atrás, pero he hecho muchas cosas más. Hace 10 años, exacto, ¿no? Exacto, ya, ¿no? Supérenlo. La verdad es que tenías un papel maravilloso, actúas maravillosamente. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué sigue después de eso, en estos últimos 10 años? Mira, mi carrera es estructuralmente teatral. Lo que más he hecho en mi vida es teatro, lo que estudié fue teatro, y es lo que estructura mi carrera, digamos. La televisión se hace, sucede, fíjate, que cuando estás en una historia muy exitosa, luego entonces no puedes conectar y hacer otra y otra y otra, ¿no? Tienes que descansar porque estás en imagen. Entonces, la televisión no tiene tanta continuidad, y hacer cine en este país es un verdadero milagro. Entonces, lo que estructura mi carrera es el teatro, que además es lo que me gusta mucho hacer. ¿Cuáles son de las obras que más recuerdas con más cariño? Porque has hecho, de verdad, no es por nada, me está enseñando su currículum, es así, kilométrico. Obviamente no podemos mencionar todas, pero las que con más cariño recuerdas tú. Creo que la que acabamos de terminar se llama Oscar y Jack. Estuvimos en el Centro Cultural del Bosque. Claro. Nos dejó muchas satisfacciones. Fue una historia, es una historia preciosa, y tuvo muy buena acogida, la gente la recibió muy bonito, y acabamos de terminar hace muy poco, entonces todavía tengo el sabor de boca de Oscar y Jack, sí. Qué maravilla. Pero también terminaste telenovela. Sí, bueno. O sea, estabas ahí, como estabas alternando la cuestión del teatro y también los llamados de televisión, que también son unos horarios bien difíciles. Y la terapia, también tenía que ofrecer terapia. Porque ahorita también quiero que nos cuentes esto, porque tenemos aquí un psicólogo en casa. Sí, y estoy estudiando filosofía. No, bueno, no paras. Sí, soy, creo, un estudiante. Me gusta mucho el estudio. Me le da también continuidad a mi vida. Siento que si no estoy aprendiendo algo nuevo, me siento, soy hiperactivo, eso es lo que me pasa. Ajá. Entonces necesito un nuevo reto cada vez, y entonces invento cosas. Claro, bueno, entonces pasemos a eso. Ya te inventaste ahorita el estudiar, pero primero estudiaste psicología. Llevas 12 años como psicólogo en terapeuta para niños y adolescentes, ¿no? Sí. Después, señores, sin cobrar un quinto, cabe mencionarlo, ¿eh? La verdad, sí. eso es maravilloso. Es amor. ¿No? Es amor al arte, exacto. Es que también hay muchísima gente que puede pagar una terapia, y hay gente que necesita ayuda y no puede pagar una terapia. Exacto. Entonces, qué bueno que yo puedo tener un trabajo que me permite pagar mi renta y mi comida, y pueda ofrecer ayuda, ¿no? Claro. Ay, qué padre. Y después estudiaste la maestría. Sí, se estudia primero psicología como antecedente para, ajá, acceder a la maestría, okay, digamos. Tienes que tener una licenciatura en humanidades, ajá, para poder estudiar una maestría en psicoterapia. ¿Me explico? ¿Cuál vendría siendo más entonces tu hobby? Porque siempre tenemos como el que lo hacemos un poquito más porque nos deja dinero. Obviamente todos tenemos que vivir, ¿no? Sí. O sea, qué padre poder amar lo que hacemos, pero si nos pagan, pues sí se agradece, mejor, ¿no? ¿No? Mira, que mejor que nos paguen. Y aparte, lo que disfrutamos, lo que amamos con el alma, y aunque no nos paguen nada, lo hacemos. ¿Aquí, sí, sería la psicología esta parte? ¿O aquí cómo equilibras esos gustos, esos hobbies, o no sé? Es que fíjate que cuando haces lo que amas, no estás preguntándote si cuánto te van a pagar. O sea, para mí es un privilegio poder hacer personajes, uh-huh, y contar historias, porque eso es lo que me apasiona hacer. Qué maravilla que me permita vivir de eso, ¿no? Que pueda vivir de eso. Y también me gusta mucho ayudar, y por eso estudié psicología y me especialicé en jóvenes y adolescentes. Y pasó que ellos no tienen forma de retribuir lo que yo les ofrezco, y está bien, ¿no? Sí, eso está maravilloso, de verdad. Yo quiero decirles, y creo que ustedes lo pueden percibir, se le nota una vibra maravillosa. Aquí platicamos mucho de psicología, del bienestar, de la salud, ¿no? Y te vemos muy equilibrado. Yo creo, sí, que por eso de estudiar, ¿no? De estudiar estas dos, pues ahora sí que la psicología y la filosofía, te ayudan también en tu trabajo y en estar con cierto equilibrio. ¿Cómo se siente Víctor Hugo actualmente en lo personal?
Yo creo que es, mira, es una tarea de todos los días, estar bien. Porque todo el mundo tenemos días grises y a todo el mundo se nos complican las cosas, ¿no? Naturalmente. Y pero creo que cuesta el mismo trabajo intentar ser feliz que pasártela mal. Claro, totalmente. Yo creo. Es mucho de echarle ganas, ¿no? A tu día. Y de hacer cosas que te ayuden. A mí, por ejemplo, meditar me sirve. Bueno, procuro meditar. Me sirve caminar en la naturaleza. Me tranquiliza, me equilibra. Lo procuro. Cada que puedo, voy a los viveros y camino y le doy eso. Es como... Como solo nos, a veces nos enfocamos en el alimento físico y también tenemos que alimentar el alma para que estemos tranquilos, en paz, ¿no? ¿Y si te dejan caminar en los viveros o vas repartiendo autógrafos? No, no, todo el mundo va corriendo, nadie ve a nadie. Sí, van corriendo atrás de ti. ¡Eh, Víctor Hugo! Oye, y te vas cuidando a las ardillas, porque es increíble cómo se te atraviesan en los viveros. Sí, claro, ya. O sea, es increíble. Son unas bribonas. Sí. Así, en mi nuez, así. ¿Y qué planes tienes en televisión? Ahorita tienes algo, digo, a ver, estábamos platicando que acabas de terminar telenovela. Sí. Apenas con estamos, Tele Azteca. Sí, ¿tienes algún plan? Todavía faltan 3 semanas para que salgamos del aire con Mi Vida a Destiempo. Ajá. Que es la historia que acabamos de terminar. Un exitazo esa telenovela, sí, ¿verdad? Es el programa más visto de la televisora. Yeah. Wow. Qué orgullo, y mira, ¿no? Que superar la academia, que cuando tuvieron la academia fue también un super hit. Bueno, qué orgullo. En 3 semanas salimos del aire con Vivir a Destiempo y estoy ya ensayando una obra de teatro con Diego del Río y un reparto muy lindo que se llama El Tío Vania, que vamos a estrenar el 1 de noviembre en el Foro Shakespeare. Antes de nada, te voy a comprometer a que vengas aquí a presumir la obra de teatro cuando ella esté y obviamente y que nos invites. Que nos invites, obviamente. Les muchísimas traigo pases. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, muchas gracias. Nos lo pasamos riquísimo. Esta plática que te la gusta, ¿no? Es cortito el tiempo, desgraciadamente, sí, pero bueno, lo disfrutamos mucho. Nosotros gracias por también. Acompañarnos. De verdad, mucho éxito y te esperamos. Gracias. ¿Okay? Hasta pronto. Bueno, pues vámonos al otro lado de la casa.